Y bueno, estamos en este operativo por segunda vez en el día. La segunda vez se lo realiza, hemos estado durante la mañana y ahora repitiéndolo. Y bueno, el objetivo de este operativo es buscar pacientes asintomáticos para lograr el aislamiento de los mismos y así, digamos, disminuir la propagación de la enfermedad, del virus. Entonces, estamos haciendo captación de pacientes. En realidad están dirigidos más que todo a mayores de 65 años, pacientes embarazadas y personas de riesgo, ¿sí? Que tengan patologías de base como asma, diabetes, hipertensión, ¿sí? Y bueno, esa es la finalidad que tiene este tipo de operativo, que es el buscarte. Y bueno, justamente la importancia es incentivar el aislamiento de la gente, disminuir la circulación del virus y concientizar sobre la importancia del aislamiento. La oportunidad que tiene la gente es realizarse el testeo y que lo aprovechen. El paciente que se detecta positivo se le indica el aislamiento correspondiente, las medidas de higiene, las medidas sanitarias y de seguridad que tiene que tener en su domicilio, las medidas que tiene que tener laboral y socialmente, porque tiene que informar en su trabajo, a su familia, contactos estrechos que haya tenido. Y el ministerio les está ofreciendo un protocolo de tratamiento con ivermectina. Bueno, hay pacientes que están accediendo, la mayoría del tratamiento de este, y bueno, es parte ya de, digamos, como una terapéutica dentro del paciente positivo.